Ganó Defensor de la Boca, estamos con los protagonistas de este partido, Michael Coronel. Bueno, buen triunfo del equipo. Sí, no, yo creo que no hace falta este triunfo para ganar más confianza y bueno, sumar puntos que tenemos que clasificar entre los cuatro, ¿no? Estuvo en centro de Matías. Sí, bueno, acá no. Tenemos a Matías, y que esperemos seguir así y esto nos sirve para ganar más confianza, como dije recién, y clasificar, ¿no? Te tocó marcar dos goles hoy, que es importante para el goleador. Sí, bueno, venía de marcar el partido pasado también, y bueno, eso también es importante porque me da mucha más confianza. Matías, también, ¿qué tal tu experiencia aquí en La Rioja, en Defensor de la Boca? ¿Y te tocó marcar, hacer un buen partido? Y bueno, la verdad, el triunfo lo necesitamos. Y bueno, gracias a Dios se nos dio, todo lo que planeamos la semana salió todo perfecto. Bueno, segundo partido recién que me toca jugar con este hermoso grupo que la verdad me acompaña y me hizo sentir bien cómodo en los entrenamientos. Y bueno, me adapté rápido a ellos y nada, feliz, contento por el gol y bueno, a seguir. Fue importante hoy el centro para el goleador y aparte una gran jugada individual para el gol tuyo. Si no era la segunda, porque la primera no sé dónde la tiró, pero bueno, todo eso practicamos la semana y nada, feliz por la victoria. Y bueno, el 9 hace los goles siempre, eso es importante. A seguir sumando, que bueno, hoy necesitamos plenamente este triunfo. Vallejos, bueno, técnico que debuta, gana, es así. Y bueno, ustedes dieron todo hoy en el partido frente al riojano. Sí, ¿no? Como dice el dicho popular, técnico que debuta, gana. Por suerte nos salió la cosa trabajada que quería el nuevo profesor, ¿no? De paso también, ya que estoy, creo que también los chicos por ahí recién se olvidaron, pero es lo que piensa todo el grupo, agradecerle mucho al cuerpo técnico pasado, a Marcelo, a Ariel, a toda su gente. La verdad, agradecerle a ellos. Y bueno, ahora confiado con el profe César, con el profe Criado, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien para la gente, ¿no? Que se merecía un triunfo que se nos venía negando y bueno, por suerte hoy pudimos ganar, ¿no? Muy exigente el técnico porque estaban ganando 3-0 y daba indicaciones constantemente. Sí, porque por ahí veía que se puede más y nosotros somos un grupo que la venimos peleando de hace rato, que se nos venía negando el triunfo y bueno, por ahí hoy, a pesar de que íbamos ganando, bueno, había que seguir al frente para ir por más. Ya nos vamos acomodando y de a poco van a ir saliendo las cosas, ¿no? ¿Saludos para quién, Ariel? Para mis hijos, como siempre, y a mi madre, a todos mis hermanos y a mi viejo que está en el cielo. Muy bien. Matías, también un saludo. Nada, un saludo para toda mi familia que está allá en Tucumán. ¿De qué parte de Tucumán? Casi, ¿cómo se le olvidado? ¿De dónde sos? ¿De San Miguel o del interior? De San Miguel, Tucumán. Ah, de San Miguel. Y nada, bueno, un saludo a mi familia de Tucumán, que bueno, ya andaré. ¿A dónde jugabas en Tucumán? En San Lorenzo de Delfín Gallo. Bueno. Lo felicito, buen partido. Michael, ¿qué te pasa? Bueno, ¿usted algún saludo en especial? Bueno, para mi familia de Catamarca, especialmente a mi papá que siempre me está haciendo el aguante, ¿no? Sí. Y bueno, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuela, así que bueno, todo esto, triunfo fue para toda mi familia de Catamarca. Gracias.